La fiesta de los piques legales llegó a su fin y nos regaló una tarde para el recuerdo, donde la categoría de los 5 segundos estuvo presente con Eduardo Ayulo y González Vigil. La pasión por la velocidad sigue en aumento. Los piques legales llegaron a su fin tras una temporada llena de emoción. Los mejores exponentes de esta competencia se dieron cita, donde destacaron Juan Carlos Mostacero, Eduardo Ayulo, Juan Diego González Vigil, entre otros. El Subaru Impreza y el Plymouth Barracuda lograron hacer tiempos de 5 segundos, lo que prometía un duelo de película entre estos dos pilotos. A pesar de que todo estaba listo, Eduardo Ayulo y su Subaru Impreza tuvieron problemas mecánicos y dejaron al Lobo Vigil corriendo solo en un octavo de milla. El dragster de Juan Carlos Mostacero tuvo cierto problema en la final de los 7 segundos, cuando su vehículo tuvo una avería al inicio de la final. Aquí te dejamos los ganadores de las categorías: 10 segundos Rubén Salcedo, 9 segundos John Anaya, 8 segundos Carol Lázaro, 7 segundos Jorge Vaca, 6 segundos Juan Diego González Vigil, quien también se llevó el premio en los 5 segundos. Tras 4 intensos días y un recorrido total de 245 kilómetros bajo el intenso sol, calor y fuerte viento, en este contexto los espectaculares desiertos costeros de Marcón en Ica, Lomas y Bella Unión en Arequipa recibieron a los mejores deportistas nacionales y un gran número de extranjeros, quienes buscaban desafiarse a sí mismos para superar la Fusión Radical Huasara, prueba de ciclismo en la modalidad cross country y maratón por etapas. Se corrió la primera edición y este 2017 Perú Deportes 4x4 repitió el éxito. La competencia es catalogada por los expertos como la más importante del Perú y de la región, una de las más duras del mundo. Esta oportunidad fue vencida por segundo año consecutivo por el ecuatoriano campeón del mundo en BMX, Daniel Roura. Con un tiempo acumulado de 11 horas, 29 minutos y 30 segundos, Roura se impuso sobre los peruanos Samuel Paitapoma y Jesús Nakada, que completaron el podio final. En total, 62 fueron los participantes de 7 diferentes países: Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Uruguay, Colombia y España. Sábado 25 culminó la 18ª edición de los Juegos Bolivarianos desarrollados en la ciudad colombiana de Santa Marta, y el Team Perú, integrado por más de 500 deportistas, tuvo una buena participación, terminando en el medallero general en la quinta posición sobre 11 países participantes. Deportes que más aportaron: atletismo, natación y tiro deportivo, con 5 cada uno. Además, el bádminton hizo la mejor participación de su historia bolivariana, obteniendo 3 medallas de oro. La deportista que más medallas de oro conquistó fue la badmintonista Daniela Macías, quien cosechó 3 medallas de oro en singles femeninos, en dobles femeninos y en dobles mixtos.